la maestra Ana Luisa Salas, coordinadora del programa de fomento a la lectura contra la quema de libros. En representación del director de difusión cultural, el ingeniero José Antonio Cruz González, la licenciada Laura Vega Rangel, jefa del Departamento de Fomento Artístico. Para iniciar, damos el micrófono a nuestro director, el doctor Marco Antonio Martínez Silva, para dar una bienvenida a estas eminencias de la lectura. Pues buenos días, muchas gracias por venir. Seguramente es un evento muy importante, sobre todo también enmarcado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, del pasado 8 de marzo. En este contexto nos vienen a dar una ilustración sobre personajes de alto calibre en nuestra historia nacional, ¿no? Sobre el desarrollo científico-cultural. Entonces, pues les reitero, muchas gracias por venir, y seguramente esta es su casa cuando ustedes quieran volver, las veces que ustedes quieran. La maestra Ilse, ¿verdad? ¿Ilse? Inda. La maestra Inda también está comprometida para darnos también su exposición de pintura, que le hacemos la invitación a que nos haga el honor algún día que tenga usted oportunidad. Fuimos a su exposición de pintura el pasado viernes, ¿no? Miércoles de la semana pasada, ya así. Y excelente, nos dio una bellísima explicación de su obra, y bueno, ojalá que nos pueda traer aquí algún día a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Pues bienvenida, y la esperamos cuando usted guste. Muchas gracias. Esta mesa redonda, para que demos inicio. Para nuestra siempre está bueno. Claro que sí. Muy buenos días, doctor Marco Antonio. Muchísimas gracias por el espacio y los apoyos recibidos. Hemos hecho vínculos interesantes con la Dirección de Difusión, y en ese sentido quiero agradecer que reciban un saludo de parte del ingeniero Antonio Cruz González, que no pudo acompañarnos, pero de su parte agradece todos los apoyos y esperamos que seguimos trabajando juntos en muchos proyectos que tenemos adelante. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a estas fenomenales mujeres que tenemos el día de hoy aquí, la maestra Ana Luisa Salas, doctora Inda Sáenz, maestra Carolina Mesa, agradecer su presencia. Ellas nos traen información muy valiosa que espero que les sirva en el desarrollo de sus actividades académicas. Siempre la cultura y el arte nos da herramientas, a veces incluso cambios de vida. Entonces es interesantísimo lo que la doctora y la maestra nos presentarán. Entonces, sin más, agradecerles nuevamente su presencia, los apoyos, maestras, y les cedo el micrófono, maestra Ana Luisa Salas, por favor. Muchas gracias, y bueno, pues estamos muy gustosos también de que nos acompañe de tan lejos la maestra Carolina Mesa. Ella es, como escucharon, directora de la zona arqueológica de Chalcatzingo, Morelos. ¿Qué es eso? ¿Qué es estar a distancia de aquí? ¿Qué? ¿4 horas? Aproximadamente 4 horas. Es un lugar que ya nos contará ella, y también nos platicarás un poco de tus antecedentes acá por el Politécnico. Esto que me comentabas, ¿no? De que habías estudiado acá en la Escuela Superior de Turismo y luego ya te fuiste a estudiar arqueología, ¿no? En la ENA. Entonces, bueno, les voy a leer un poquito su reseña curricular. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuenta con una vasta experiencia en excavación. Desde 2004 ha participado en 12 proyectos e intervenido en contextos arqueológicos diversos, entre los que destacan excavaciones del área maya, la región del Nazca en Perú y por supuesto Chalcatzingo. Asimismo ha colaborado en trabajos de excavación y conservación
de diversos edificios del estado de Morelos, como el exconvento de San Andrés Jumiltepec, el templo y exconvento de Santo Domingo de Guzmán, Hueyapan, y el exconvento de San Juan Bautista Tetela del Volcán. Bajo la dirección de la arqueóloga Laura Ledesma Gallegos, durante los últimos 11 años ha estado adscrita al proyecto arqueológico Chalcatzingo, dirigido por el arqueólogo Mario Córdoba Tello. Y bueno, pues también en 2007-2008 impartió en la ENA cursos de técnicas arqueológicas y análisis de materiales arqueológicos, ha publicado 19 artículos, tanto científicos como de divulgación y colaboración en la división de textos para la revista National Geographic, además de realizar actividades de divulgación y visitas guiadas para diversos grupos en la zona arqueológica Chalcatzingo, a la que bien está a cargo el día de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos hasta acá en el Poli y religarte nuevamente con pues tus bases iniciales, ya nos contarás, y pues muy agradecidos de tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Ana Luisa. Bueno, yo voy a hacer una breve semblanza, no tan breve, sobre la vida y obra de la maestra Eulalia Guzmán Barrón, una de las arqueólogas pioneras, educadoras pioneras y activista pionera de México. Y pues sin más preámbulo, yo creo que inicio con la lectura. Se los traje escrito por costumbre, meros usos y costumbres de la arqueología, todo está por escrito, si no, no vale. Entonces hay que dar un poco de lectura. Les agradezco mucho la atención. Me enorgullece regresar al Instituto Politécnico Nacional ahora aportando un poco de conocimiento con relación a la arqueología en nuestro país. Tenemos un patrimonio arqueológico vasto. México es muy rico en cultura y en muchas otras cosas. El Instituto Politécnico pues es una de las instituciones que forma a todos nuestros mexicanos desde hace muchos años. Y me gustaría aquí mencionar, antes de iniciar la plática, que la Escuela Nacional de Antropología e Historia surge o se crea, surge del Politécnico. Es una escuela que tiene madre, padre de instituciones que conocemos muy bien. El Politécnico, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en 1938, es que del Departamento de Antropología de esa escuela surge la primera carrera de antropología a nivel nacional. Entonces, en 1939, igual que fue creado el Poli por Lázaro Cárdenas en el 34, en el 39, se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en plática o en convenio, la UNAM ya otorgaba cátedras de arqueología, de historia, de antropología. El Politécnico cede los derechos de la carrera para que se forje esta escuela nacional, se lo cede a Lina, y la primera Escuela Nacional de Arqueología e Historia se encontraba en ese entonces en el Museo Nacional, ahora antigua Casa de Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces, bueno, orgullosamente, hijos nosotros, la ENA, porque es mi alma mater, hijos del Politécnico y de la UNAM. Ahí se los dejo a su pensamiento, las opiniones van a ser diversas. Y bueno, ahora sí, si quiera parar la luz para que se pueda ver. Eulalia Guzmán Barrón nace en San Pedro Piedragorda, Zacatecas, en 1890, el 12 de febrero. Y muere en la Ciudad de México en 1985, 95 años después de que nace. Ella fue una maestra, arqueóloga, pedagoga y filósofa. Se tituló como maestra normalista en 1910. En 1930 se especializó en pedagogía, filosofía y psicología en Alemania. Y posteriormente obtuvo la maestría en filosofía en 1933 en la UNAM y la licenciatura en arqueología en 1945. En el desarrollo de las disciplinas científicas existen siempre personajes que destacan por sus capacidades, descubrimientos o historial académico. La arqueología no es la excepción. Hay personajes que son por sí mismos puntos de interés para la historia de la investigación del México antiguo o prehispánico. Este es el caso de Eulalia Guzmán Barrón. Mujer adelantada a su tiempo, fue una luchadora social incansable.
cuyos ideales apoyaban la igualdad jurídica de géneros, la educación popular y la política nacionalista. Se involucró muy joven en las causas sociales y para 1913 ya ejercía como maestra de geografía, quien por su admirable trayectoria tanto profesional como social es digna de este y muchos homenajes más. Eulalia Guzmán forjó su carácter entre una infancia provincial llena de tradiciones y costumbres arraigadas y el inicio de su edad adulta en una época de profundos cambios sociales y políticos en este país, la Revolución Mexicana, en una gran ciudad llena de matices y diferencias sociales evidentes. Ella es una figura precursora en la historia de la arqueología mexicana, ocupada por capacitarse constantemente. En 1913 asiste a un curso impartido por el arqueólogo alemán Franz Boas en la Escuela Internacional de Arqueología, Historia y Etnología de la Ciudad de México, curso donde nace su interés por el México prehispánico. En 1914 es comisionada por el entonces presidente Venustiano Carranza para hacer un viaje a los Estados Unidos con la finalidad de aprender nuevos métodos de enseñanza de geografía e historia. Mujer políglota, hablaba inglés, alemán, francés e italiano debido a su interés por la historia y los viajes que realizaba en diferentes partes del mundo. En 1922, el Departamento Universitario y de Bellas Artes la nombra como séptima profesora de lengua castellana de la Escuela Nacional Preparatoria. Para 1923 es nombrada directora de la campaña contra el analfabetismo en México, redactando así a la par su libro titulado La Escuela Nueva o de Acción, en el cual explicaba las nuevas técnicas de enseñanza, situación que le permite darse a conocer en el medio magisterial y universitario. Considerada en 1935, junto con Elia Bravo y Matilde Rodríguez Cabo, como mujeres científicas prominentes en una época en la que la presencia masculina dominaba el quehacer científico, político, social y económico. Cabe destacar que hay una tesis de una maestra en ciencias del Instituto Politécnico Nacional emitida en el año 2008 que está dedicada completamente a la vida y obra de la maestra Eulalia Guzmán. Entre 1936 y 1942 fue comisionada por la SEP y el IMBA para buscar documentos relacionados con la historia antigua de México en museos de Europa, retomando su actividad arqueológica en 1942. Para 1949 inicia su investigación arqueológica e histórica en Ixcatiopan sobre los supuestos restos de Cuauhtémoc, sustentando todo en estudios de especialistas y un análisis minucioso de los restos y el contexto en que se encontraron, despertando gran controversia entre el gremio arqueológico y político. En 1956 clasificó alrededor de 53.000 objetos arqueológicos pertenecientes a la colección privada de Diego Rivera, aunque desde 1941 hasta 1970, año de su jubilación, su actividad se concretó al estudio y análisis de documentos históricos. Para 1976 se impone su nombre a la calle donde estaba su casa, en reconocimiento a su extenso trabajo pedagógico, arqueológico e historiográfico. Y en un gesto de honor extremo, se hizo caso omiso entonces a la provisión de que para nombrar una calle era necesario que el personaje ya hubiera muerto. Muere en la Ciudad de México el 1 de enero de 1985. Ante este suceso, la doctora Beatriz Barba de Piñachán escribió: Eulalia era del pueblo, su acercamiento con él le otorgó una gran popularidad por ello. En su funeral asistieron multitudes de gente que pedían llevar sus restos a la ronda de los hombres ilustres. Esta breve resemblanza historiográfica va acompañada de una parte que es de un interés personal muy amplio, que es cómo fue tan notable en el ámbito de la historia y de la arqueología Eulalia Guzmán. De las primeras tres mujeres arqueólogas en este país y dedicada al 100% a la educación. Entonces les voy a dar lectura a unos párrafos más y concluiremos. Eulalia Guzmán enfrenta la realización de investigaciones historiográficas y arqueológicas con perspectivas no eurocéntricas en una época donde permeaba aún el paradigma europeo impuesto, heredado y asumido de manera casi incuestionable. Esto conlleva a una doble segregación de la presencia femenina dentro de la ciencia en México,
por ser mujer y por pertenecer al mundo colonizado, lo que llevó a relegar y desestimar y en algunos casos ocultar el trabajo de mujeres como la maestra Eulalia Guzmán, quienes fueron protagonistas de la transformación histórica de México y que a través de su vida y obra dejaron huella en la ciencia mexicana. Aún en ese contexto, Eulalia realizó la más rigurosa crítica de fuentes históricas de lo que hoy conocemos como la versión oficial de la conquista de México Tenochtitlan, dedicándole varios años de su vida a analizar a fondo las cartas de relación que Hernán Cortés envió a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac, con el objetivo de puntualizar la inexactitud histórica de las narraciones de Cortés, mostrando el intento alevoso de denigrar a los antiguos pobladores de México y su cultura. Los resultados de este arduo análisis fueron publicados en 1958 con el título Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac, aclaraciones y rectificaciones. Misma obra que se sintetiza en el libro Una visión crítica de la historia de la conquista de México Tenochtitlan, concebido en 1989, pero editado recientemente en el 2021. Ese libro lo pueden tener a su alcance y es muy recomendable. La lectura es una lectura muy fácil y muy enriquecedora. Este libro se concibió como el resultado de una serie de charlas dictadas por Eulalia entre 1961 y 1962, donde nos ofrece una síntesis de su arte de investigación acerca del mundo antiguo en México a través del análisis concienzudo de diversas fuentes históricas, pero centrando su interés en la deconstrucción de las cartas de Hernán Cortés, que son documentos de lectura obligada para quienes deseen conocer la historia del encuentro entre estas dos culturas totalmente distintas y distantes. La difusión de sus conocimientos en aspectos históricos de México la llevó a escribir entre 1945 y 1947 el primer curso de Historia Universal, constituido por 20 lecciones para ser empleado por el Instituto de Capacitación del Magisterio. La arqueología e historia fueron instrumentos con los cuales dio a conocer que lo plasmado en vestigios arqueológicos y documentos históricos son la evidencia de la riqueza cultural del mundo prehispánico y que aún falta mucho por conocer. En su tesis de maestría de 1933, Caracteres esenciales del arte antiguo mexicano, analiza el carácter fundamental de las representaciones de los pueblos originarios desde su cosmovisión o manera de ver el mundo y hasta su manera de expresarlo. Menciona que todas las culturas de México compartían la misma alma cultural, vislumbra cómo producían formas semejantes de expresión, de sentir y concebir la vida y el universo. En 1934, Eulalia escribe el texto Los relieves de las rocas del Cerro de la Cantera, Jonacatepec, Morelos, en el que describe por primera vez los monumentos arqueológicos de Chalcatzingo. Particularmente aborda los hechos por los cuales se descubre el monumento, uno popularmente conocido como El Rey, y en dicho escrito hace una narrativa meticulosa desde su llegada a Cuautla en tren hasta su arribo a las inmediaciones del Cerro de la Cantera, acompañada por un guía local de la comunidad. En esta breve publicación de descripción arqueológica sobre la escultura de Chalcatzingo, refiere con detalle las formas geométricas y naturalistas que constituyen las escenas grabadas en la roca del cerro. Cito, se observan figuras muy bellas relacionadas entre sí, de modo que forman una unidad de idea. La historia de la arqueología mexicana le debe gran reconocimiento a Eulalia Guzmán, como figura emblemática de nuestra profesión, famosa por el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Ixcatlipan, Guerrero, que, al ser dictaminados años después por especialistas, fue criticada y menospreciada por el mismo gremio, ya que se consideró que fue engañada y que sus filiaciones nacionalistas perjudicaron sus interpretaciones. Este suceso en la historia le costó ir del reconocimiento académico al franco olvido, pese a toda su destacada labor en la educación nacional como pedagoga y a su trabajo en el ámbito arqueológico. Es por ello que el recuento de la historia, ahora con la publicación de sus más grandes obras, le hace justicia al reconocer su arduo trabajo por reivindicar la concepción que se tiene del México antiguo y profundo. Así, la gran responsabilidad hacia el trabajo y su compromiso científico fueron el sello característico de la maestra Eulalia Guzmán. En esta imagen que tenemos al final, le cedo la palabra a la doctora Inda Sanz, encontré un dibujo sobre Eulalia, de Eulalia, de su persona, que no me aparece el autor, no sé quién la dibujó,
Ella estuvo cerca de muchos grandes de su época, grandes personajes que se dedicaban al arte. Entonces, bueno, les agradezco mucho la atención y... Ah, sí, bueno, les tengo al final un pequeño video, al final de esta presentación. Les quiero promover, bueno, Eulalia Guzmán es la primera arqueóloga que llega a Chalcatzingo y por la que el descubrimiento de esa zona arqueológica se da a conocer en el mundo de la arqueología en México. Entonces ahorita hay un pequeño video promocional para los que no conocen Chalcatzingo, para invitarlos a conocer Chalcatzingo sobre todo. Yo sé que somos muchas personas aquí en este lugar y bueno, en México. Entonces es difícil que todo el mundo sepa dónde se ubica. Chalcatzingo está en el oriente del estado de Morelos, casi colindando con Puebla. Es una zona arqueológica de origen olmeca, que guarda en sí unos bellos relieves, unas escenas con iconografía muy antigua y que vale la pena visitar. La verdad los invito. Hay otra invitación que les quiero hacer, no tengo el flyer, pero el 8 de abril, el día del eclipse total de sol, va a haber una actividad donde se va a poder apreciar el sol con visores y con telescopios desde la zona arqueológica. Los cielos de Chalcatzingo son muy limpios. Siempre hay unos cielos muy azules o unas noches muy estrelladas. Entonces es un lugar idóneo para ir a ver este fenómeno natural que no vamos a poder ver hasta dentro de 52 años. Entonces el 8 de abril están todos totalmente invitados con sus familias. Es lunes 8 de abril. De 2024, y bueno, nos tocará esperar al siguiente evento. Los que todavía vivamos, esperemos que seamos todos, pero no creo. Y bueno, les dejo el video. Una de las zonas arqueológicas más significativas en la región de la ubicada al oriente de Morelos, Chalcatzingo es considerada una de las zonas arqueológicas más significativas en la región de los enanos Chantal. El nombre de esta población es de origen náhuatl y podría significar el lugar más preciado de los arqueólogos chancos, o este sitio el venerado lugar del agua sagrada. En 2002 fue declarado como zona de monumentos arqueológicos, y este sitio fue dado a conocer por la arqueóloga Eulalia Guzmán en 1934, después de una tromba que dejó al descubierto el relieve más impresionante del lugar, conocido por los pobladores como el Rey. Los rasgos iconográficos olmecas conservados en Chalcatzingo demuestran el alto grado de desarrollo social, político, comercial, artístico y religioso alcanzado, reflejando una fuerte interacción entre las culturas de la costa del Golfo con el centro de México, en donde convivieron grupos de agricultores y comerciantes que dieron origen a las primeras rutas comerciales de México, algunas de gran importancia hasta nuestros días. En este sitio arqueológico se pueden apreciar interesantes relieves hallados en roca como la maqueta de la montaña sagrada o la estela de la reina, y estructuras como el altar clavija, el altar muñeca y el juego de pelota. Conoce más. Visítalo Chalcatzingo de lunes a domingo de 9 a 18 horas. Ubicada. Gobierno de México. Ubicada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Carolina, y realmente a veces como cuando se ven las imágenes en una pantalla, pues distan mucho de la realidad, ¿no? Ese es un lugar muy sorprendente, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, y de hecho a lo mejor podemos luego hacer una colaboración para que ustedes también tengan más información a través de la Dirección de Difusión Cultural. Pero es un lugar que, no sé, no nos hablaste como, no sé si la importancia histórica, decías tú que es uno de los más antiguos asentamientos, y bueno, pues es un lugar muy fascinante estar ahí, hay como unas cuevas, ¿no? Yo recuerdo, o sea, es un emplazamiento donde vivieron muy bien esas culturas que ahí se arraigaron, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahorita pasamos también a la presentación de Inda y ya las dejaré platicar a ellas dos, que tendrán mucho que platicar al respecto, para que también conozcamos más sobre esta gran científica mexicana, Eulalia Guzmán, en este homenaje
que le estamos haciendo aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues me voy a permitir presentar a Inda Sanz. Ya nos había comentado el maestro Daniel, que es escritora, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, cursó la licenciatura y obtuvo el grado de maestría en la Facultad de Psicología y obtuvo también los grados de maestría y doctorado en Artes y Diseño por la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. Ya ha realizado 18 exposiciones individuales y ha participado en 40 muestras colectivas en museos y en instituciones educativas y culturales en México. Y bueno, pues su obra ha ilustrado diversas portadas de libros. Y bueno, pues ella también fue una alumna muy destacada de unos también destacados muralistas, pintores mexicanos, que yo creo que nos puedes contar un poco más, Rina Lazo y Arturo García Bustos, de los cuales también Inda se ha ocupado de publicar algunas obras, como son Rina Lazo y Arturo García Bustos, La vigencia de la escuela mexicana, El codo a codo, parejas de artistas en México, Dina Komisarenko, Mirinki, coordinadora, y esto fue en Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, 2013. Y pues bueno, te cedo el micrófono, siempre muy interesante escuchar tu palabra. Muchas gracias, Ana Luisa, por la invitación y por tu introducción. Muchas gracias a la doctora Laura y a Carolina. Y bueno, pues a ustedes también, pues es un gusto enorme compartir con ustedes este espacio, esta plática y este homenaje a esta gran antropóloga, arqueóloga, filósofa, educadora, que, bueno, realmente uno pasaría mucho tiempo explorando su vida y enamorándose de lo que hizo esta gran mexicana. No sé si podemos apagar la luz para ver las imágenes. Yo creo que, a diferencia de Carolina, no traigo notas escritas, pero creo que voy más bien a conversar un poco, comenzando porque quiero compartirles que yo conocí a la maestra Eulalia Guzmán cuando era niña. Mis papás eran amigos de ella y varias veces la visitamos en su casa. Yo he contado que mi papá era ingeniero electricista y la conoció cuando mi papá era jefe de alumbrado de la Ciudad de México. Mi papá era ingeniero electricista egresado del Poli. Entonces, bueno, siempre tuvo esta relación muy cercana con otros compañeros o excompañeros. Y les cuento la anécdota de cómo conoció a Eulalia Guzmán. En algún momento, cuando mi papá era jefe de alumbrado, le ordenan, le mandan que ilumine el monumento a la raza, porque va a ser el 12 de octubre. Y mi papá, verdaderamente, que era un rebelde, en lugar de iluminar el monumento a la raza, ilumina el monumento a Cuauhtémoc. Entonces, creo que por eso lo corrieron. En serio, sí, tuvo que renunciar. Pero mientras estuvo iluminado el monumento a Cuauhtémoc, doña Eulalia pasaba todos los días por ahí para ir de su casa en la calle de Narro al Museo Nacional. Y pasaba y le llamó la atención la iluminación del monumento. Y buscó a mi papá, lo buscó en las oficinas de la dirección del Distrito Federal, y se catearon y se escribieron y se hicieron amigos. Al final les voy a enseñar una carta que le manda Eulalia a mi papá agradeciéndole esta iluminación del monumento, ¿no? A partir de ese momento se vuelven amigos. Y como les digo, o sea, cuando éramos chicos íbamos a visitarla. La casa de a mí me impresionaba mucho, porque pues cuando yo la conocí, doña Eulalia ya era grande, ya estaba jubilada, y tenía unos rasgos muy particulares, o sea, era morena, me acuerdo que tenía como lunares en la cara, su vestimenta era siempre como súper austera, muy con una falda recta, suéter, una blusa así muy
muy formal, pero su casa pues era una casa antigua de patio en el centro, ¿no? Estos corredores y patio y muchas plantas, con techos altos, era un poco oscura. Pero me acuerdo que cuando mi papá nos decía, vamos a ver a doña Eulalia, era así con un entusiasmo de vamos a ver a alguien importantísimo, que bueno, yo ya desde ahí estaba pues así con la expectativa, ¿no? Y llegábamos con ella y era un poco, les digo, como que al principio como que impresionaba su presencia, pero uno empezaba a escucharla hablar y era maravilloso, no se podía uno perder una palabra de lo que decía. Y durante estas visitas ella platicaba, platicaba, yo me acuerdo especialmente de la última visita que hicimos a su casa, yo creo que debe haber sido la última, que nos invitó a comer y nos, en una larguísima plática, nos contó con muchos detalles cómo encontró los restos de Cuauhtémoc. Bueno, aquí me voy a detener un poquito y con esta imagen vemos la portada de las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac. Este libro, que ustedes pueden descargar el PDF, buscan a Eulalia Guzmán, el título, y les aparece de inmediato para descargar gratis. Eso, yo creo que la obra más importante, bueno, creo, yo creo que sí es la obra más importante de Eulalia. Perdón. La escribió, la empezó a escribir después de que estuvo en Europa, en lo que nos contaba la maestra Carolina, en esta misión que le envían a realizar en Europa, en bibliotecas de Europa, durante el gobierno cardenista. Le mandan a que vea, a que consulte en los archivos europeos de las bibliotecas de Inglaterra, de Alemania y de Italia, principalmente creo que también de Bélgica, cuáles son los documentos, códices, etcétera, que hay en estas bibliotecas, porque en ese momento en México pues hay como mucho desconocimiento y en Europa pues no te las enseñan, ¿no? O sea, están bajo resguardo, son pues como fueron robadas, pues entonces no es muy fácil consultarlas, pero ella se va en esta misión y pues allá le agarra la guerra, ¿no? Y se tiene que regresar. Pero sí hace toda una relación de lo que encuentra en estas bibliotecas y el documento, o uno de los documentos más importantes es que ella investiga, son las cartas de relación que manda Hernán Cortés a Carlos V. Y ella las microfilma y después hace todo un trabajo de transcripción y de interpretación que es lo más extraordinario. Porque, en primer lugar hay que decir que estas cartas de Cortés, las cartas las envía Cortés a Carlos V, pero no para que se publiquen, se las manda para su conocimiento, y se las manda para decirle de alguna manera, mira cuánta cosa yo hice en la conquista de América, y merezco tener propiedades, ser encomendero, tener títulos, etc. Se las escribe para reclamar sus derechos como conquistador. Y por supuesto que en estas cartas Cortés no habla de las masacres, de los crímenes que cometieron él y sus tropas, eso lo esconde, o lo modifica, o lo cambia. Ahora se sabe incluso que la ruta que siguió Cortés de Veracruz a la Ciudad de México, a Tenochtitlan, no es en realidad, eso lo acabo de leer, hay un arqueólogo que corrobora que esos poblados donde dice Cortés que pasó, pues no fue así, siguió otra ruta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no conquistó esos pueblos, que no se alió en esos lugares, o sea, que está inventando una gran cantidad de cosas que están escritas en las cartas de relación por Cortés. Y lo grave y además importante es que estas cartas de relación, junto con lo que escriben otros cronistas como Bernal Díaz del Castillo, es lo que repiten muchísimos historiadores y lo que nosotros conocemos como la historia de la conquista.
O sea, está basado en mentiras de Cortés para justificarse ante Carlos V. Algo que a lo mejor ustedes no saben es que Cortés emprende la conquista de América en desobediencia a Carlos V, cosa que en ese momento con las leyes actuales merecía la muerte por traición. Cortés emprende la conquista, digamos, violando las leyes en ese momento, y hubiera merecido la pena de muerte. Pero para justificarse entonces escribe estas cartas, y pues al rey Carlos V le conviene, porque ha visto por los regalos que le envía Cortés y sus tropas, o sea, que este lugar de Anáhuac, que este lugar que es nuestro territorio, es riquísimo. Y entonces, pues se hace como de la vista gorda, ¿no? Entonces, les recomiendo muchísimo el libro este, porque lo que hace Doña Eulalia hace más de 70 años cuando lo escribe, es algo extraordinario, que es confrontar fuentes. Confronta lo que dice Cortés, dónde pasó, con quién se alió, con quién peleó, qué hizo, qué no hizo. Lo confronta con otros cronistas, con lo que dicen otros cronistas, con otros documentos, y entonces va encontrando como estos contrastes y diciendo, bueno, pues aquí hay algo que está raro, o sea, no puede ser que lo que dice Cortés sea cierto. O sea, va haciendo esta discusión en el entrecruce de fuentes históricas, y eso es importantísimo. Y algo que es muy interesante es que justamente ahora, desde hace muy poquitos años para acá, es lo que están haciendo algunos historiadores, y están diciendo, están en realidad corroborando lo que Eulalia había dicho hace casi 70 años. Pues sí, Cortés dijo mentiras. Está un asunto muy importante que sobre esto habló mucho Eulalia Guzmán, ¿no? O sea, sobre los sacrificios humanos. Es absoluta mentira. Es una absoluta mentira, y se repite en la historia que nos cuentan historiadores ingleses y alemanes y gringos y mexicanos. O sea, esta historia de los sacrificios humanos, vean cuál es la lógica. Hay en ese momento en España, desde siglos antes, creo que casi dos siglos antes, eso me va a corregir Carolina, una ley que es la ley de las siete partidas, ¿no? Esta ley dice que no se puede conquistar a un pueblo ni esclavizarlo a menos que ese pueblo, que se pruebe que ese pueblo es sodomita, hace sacrificios humanos y come carne humana. Y entonces, qué casualidad, qué es lo que, de qué manera justifica Cortés la conquista. Desde que llega y empieza a escribir sus cartas, dice, este pueblo come carne humana, es sodomita y hace sacrificios humanos a sus dioses. ¿Ven cómo es exactamente como tergiversada o usada a su favor estas leyes de las siete partidas, que existían mucho antes de que llegara Colón a estas tierras? Existían, por supuesto, en Europa, ¿no? Entonces es la manera en que Cortés repite esto, los otros conquistadores también lo repiten, y no hay un solo momento, en realidad, si uno, como Doña Eulalia, que estudia los documentos y demás, no hay ningún momento en que los colonizadores, incluyendo a Cortés, haya presenciado ningún sacrificio humano. Y en el momento en que Bernal dice, en alguno de sus, en su crónica, dice que presenció sacrificios humanos, resulta que el lugar de donde los presenció estaba como a 8 kilómetros del Templo Mayor. Y dice que desde ahí, desde 8 kilómetros, vio cómo se derramaba la sangre desde el Templo Mayor. O sea, purititas paparruchas. Entonces, esto sí quiero contarlo de esta manera porque, bueno, es lo que yo escuché también de Doña Eulalia, es lo que está escrito en las cartas, en esta confrontación de las cartas de relación. Y si quiere, pasamos a hablar. Esta fotografía, hay varias
también la mostró Carolina. Vemos a Yadon Eulalia con los viejos, con los ancianos de Ixcateopan. Doña Eulalia, antes de comenzar la excavación en Ixcateopan, en donde encontró los restos de Cuauhtémoc, hizo toda una investigación durante meses. Vino a los archivos aquí en la Ciudad de México, confrontó fuentes, confrontó los documentos que tenían los habitantes de Ixcateopan, que decían que según la tradición ahí estaba enterrado Cuauhtémoc, y antes de excavar consultó con ellos. Yo me acuerdo también en alguna de las visitas cómo nos contó que reunió a los viejos, a la gente del pueblo, y les dijo la importancia, o sea, trató de darles la razón de por qué, porque se oponían ellos a que se hiciera la excavación, y les dijo que era muy importante, o sea, porque si se encontraba algo, pues era parte de la historia de México que iba a ser muy importante para todo el país. Finalmente los ancianos aceptan que se empiece a hacer la excavación, y bueno, se inicia este proceso también que llevó semanas, porque la tumba donde están los restos de Cuauhtémoc, no crean que está así por encimita, está metros abajo, estaba cubierto por capas de piedras que pesan toneladas. Y esto lo quiero mencionar porque hay algunos historiadores, investigadores, incluso muy contemporáneos, ¿no?, que dicen que es una tumba falsa y que los familiares Juárez, que son los que tenían los documentos y de la tradición de Ixcateopan, hicieron un túnel y que es en realidad una tumba falsa y que se metieron ahí huesos en el siglo XIX para darle importancia al pueblo de Ixcateopan. Es decir, tratan de contrarrestar o desmentir lo que Eulalia encontró y además estudió científicamente. Entonces, bueno, si quieren vemos la que sigue. Ahí vemos a doña Eulalia cuando, después de hacer la excavación, está rodeada de la gente del pueblo. El señor de bigotito es el señor Juárez, ¿no?, que es el que primeramente hace pública estos documentos que ha guardado su familia durante generaciones, ¿no? Y está mostrando, lo que está mostrando en esta fotografía es una placa de cobre y un hacha. La placa de cobre es importantísima porque esta placa estaba, después de que hicieron la excavación y llegaron a los huesos que estaban cavados en la roca viva, sobre el cráneo que se encuentra esta placa de cobre. Y la placa dice, está grabada así a cincel en frío, con rayas verticales, porque está hecha con un instrumento punzante, dice 1525-1529, rey e señor, con una S de señor, Cuauhtémoc. Esta placa, Eulalia la manda a distintos científicos, a laboratorios en México, de químicos, físicos, matemáticos, o sea, a varios científicos, para examinar la edad de la oxidación de la placa. Y hay todo un estudio, todo un dictamen que dice que la placa, pues, es del siglo XVI. A ver si quieren, seguimos. Esta foto la traigo, además de que es una foto muy bonita. El señor de corbata, el más alto, es Rafael Illescas Frisby. Es uno de los químicos muy reconocido en la UNAM y muy reconocido como químico, que es uno de los que hizo los estudios de la placa, porque vio además la placa, digamos, para ser estudiada en un estudio ciego, eso decía doña Eulalia. O sea, se las dio a estos químicos sin decirles de qué se trataba. Y bueno, uno de ellos es este químico, que aquí esta foto es de paso muy interesante, porque aquí está
junto con Rosendo Soto, que era un muralista y pintor, grabador muy importante, muy interesante, que está atrás, junto a él. Junto, además, en medio está Angelina Belov, esta artista rusa que fue la primera esposa de Diego Rivera, y Vita Castro, que fue amiga de ella, con la que vivió muchos años juntos. Bueno, esto es interesante porque muestra también algo de la época, ¿no? Este grupo de Angelina Belov, Vita Castro y Rosendo Soto hacían títeres, hacían funciones de títeres en estas funciones de educación, de salud y de promoción de la cultura y la alfabetización en poblados lejanos. Y Angelina hacía los títeres, Angelina Belov. Entonces, bueno, vemos cómo están juntos, quizá después de una función de títeres, ¿no? Un científico, la artista maravillosa de Angelina Belov, Vita Castro y Rosendo Soto, ¿no? A ver si quiere vemos otra imagen. Aquí vemos algo que a mí me parece muy interesante, es la relación que tuvo y el interés y la importancia de Eulalia con algunos pintores muralistas. Aquí vemos cuando ya están los huesos expuestos, ¿no? De la tumba que encontró doña Eulalia, está ella atrás y está Diego Rivera dibujando en un croquis sobre la mesa lo que podía haber sido la figura, reconstruyendo la figura de Cuauhtémoc. Y lo que dice es que, bueno, por la estructura de los huesos, debió tener como una estatura de 1.75, ¿no? O sea, era alto. Si quieren pasamos la que sigue. Aquí están los dibujos de Diego Rivera, donde reconstruye a partir del cráneo, de los huesos, cómo pudieron ser los rasgos de Cuauhtémoc. La que sigue. Esta es otra. Y bueno, este material, a ver si quieren seguir. Así es como está, no sé si han ido a Ixcatlipan, pero así es como está exhibido ahora los restos de Cuauhtémoc. Es una iglesia muy particular, es un pueblo muy particular, les recomiendo que vayan en algún momento. La que sigue. Por supuesto, adentro no hay ningún símbolo católico, ni cruz, ni nada, o sea, están solamente los restos de Cuauhtémoc. Y un busto, ahí hay un busto de Eulalia Guzmán. La que sigue. Aquí vemos cómo Diego Rivera estaba en contacto directo con Eulalia Guzmán y cómo Eulalia influyó en la manera en que Diego pinta a Cortés. Con el estudio ahora, digamos, de los huesos de Cortés, Alfonso Quirós Cuarón y otros científicos encuentran que Cortés tenía deformaciones por una enfermedad sifilítica. Entonces, Diego Rivera lo pinta deforme y esto les hace mucho enojar a muchos de los hispanistas. ¿Cómo? Si era tan guapo, si lo conocíamos tan apuesto. Bueno, ustedes seguramente han visto estas pinturas de Cortés muy... muy armado y muy apuesto, ¿no? Bueno, pues no es cierto. Es más, aunque es casi una caricatura lo que hace Diego Rivera, es más apegado a lo que a la estructura ósea y a lo que se encontró cuando se encontraron los restos de Cortés en la iglesia esta que está en el centro, ¿cómo se llama? De Jesús, ¿no? Donde hay un mural también maravilloso de Orozco, por cierto. Bueno, sí. Ajá. Bueno, por ejemplo, tenemos este estudio de Jorge Gurría Lacroix, es un estudio más o menos de 1971, en donde este investigador de la UNAM se preocupa mucho por las representaciones que hace tan desfavorables a Cortés que hace Diego Rivera, y entonces hace este estudio, ¿no? En donde confronta también diferentes fuentes y finalmente él es interesante de leer porque sí tiene cosas
investigadas y etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente dice, no, pues es que Diego Rivera pues tenía algo muy en contra de Hernán Cortés, ¿no? Porque lo pintó tan feo. Bueno, vamos a ver qué sí. Aquí vemos a doña Eulalia, está en la mesa, yo creo que es en la casa de Aurora Reyes. Aurora Reyes está de este lado, y Concha Michel, no sé si ustedes han escuchado de Concha Michel, es una mujer que canta de izquierda, de este, del Partido Comunista, bueno, todos, Eulalia no, pero Concha y Aurora Reyes fueron miembros del Partido Comunista, entonces tienen toda una formación política de izquierda. Y y bueno, vemos que son grandes amigas. La que sigue. Este es un dibujo que hace Aurora Reyes de doña Eulalia y que después va a pintar, si quieren vemos la que sigue, aquí en un mural que está en un auditorio de la SEP en el centro. Es un auditorio del Sindicato de Maestros. Es un mural muy grande que cubre todo un auditorio. Y vemos aquí algo muy interesante, cómo está Eulalia Guzmán en medio de una figura de Nezahualcóyotl junto a Diego Rivera, y bueno, de este lado están los está basado en autorretratos que los mismos muralistas hicieron, ¿no? Siqueiros, Orozco y José Guadalupe Posada. Entonces vemos también cómo es muy interesante, si quiere la que sigue, cómo es muy interesante esta influencia de Eulalia Guzmán sobre los pintores. Aquí está Eulalia Guzmán visitando a Rina Lasso, que mencionó también Ana Luisa, cuando ella está haciendo la reproducción, que es así, me supongo que ustedes sí conocen, en el Museo de Antropología, están los murales que reprodujo Rina Lasso y que están ahora, se pueden visitar en Antropología. Rina Lasso hizo un trabajo extraordinario de calca, de registro, de parte del mural de Bonampak, en donde está ahora en Bonampak, pues ya está borrado, o sea, no se alcanzan a ver muchos detalles. Rina todavía alcanzó a verlos, a calcarlos, a hacer anotaciones sobre el color. Es una maravilla esa réplica que hace Rina. Y vemos la amistad y la aprobación también de Eulalia sobre el trabajo que hizo Rina. Bueno, aquí nada más para mostrarles, también es muy interesante cómo Eulalia tiene contacto con todo lo que está pasando en el mundo. Ella estuvo en Europa cuando empieza la guerra, ¿no? La Gran Guerra. Y aquí le escribe una carta a Víctor Serge. No sé si han oído hablar de Víctor Serge. Es un belga, pero que un belga muy interesante, que estuvo con Lenin, estuvo en la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, y en algún momento pues se tiene que exiliar porque pues lo pueden matar, ¿no? O están a punto de encarcelarlo en Europa o de asesinarlo, ¿no? Y entonces llega a México en 41, y en 41, ese mismo año, Eulalia le escribe una carta a Víctor Serge y le da un libro, le manda un libro que ella escribe un libro sobre la guerra, y dice, lo que vi, lo que oí. Y escribe en ese mismo momento en que está sucediendo la guerra, ¿no? Escribe doña Eulalia su experiencia del nazismo y el fascismo en Europa. Y ese libro se lo manda a regalar a Víctor Serge, si quieren la siguiente. Y bueno, aquí casi no se ve, pero Víctor Serge también le contesta y le reconoce. O sea, lo que vemos, y creo que es algo pendiente por estudiar, es la correspondencia que tuvo Eulalia con personajes muy importantes de su época. Si quieren la que sigue. Bueno, esta es la carta que le envía a mi papá, ¿no? O sea, se las presumo un poco, porque es la carta que le envía diciéndole que qué bien que hizo esa iluminación, y la firma tanto Eulalia Guzmán como Alfonso Quiroz Cuarón, que es también el personaje, bueno, el criminólogo que también examinó los restos de Cuauhtémoc y La Plata, etcétera, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, aquí finalmente
quiero mostrarles la portada de esta recién reedición de un libro de divulgación muy interesante de Eulalia Guzmán, que se puede conseguir, ¿no? La que sigue. Y este otro, Cuauhtémoc Negado, que es también muy importante, muy reciente, escrito por Jorge Veraza. Jorge Veraza lo que hace es algo muy interesante también, es una confrontación también muy documentada sobre los dictámenes posteriores, porque el INAH primero acepta la investigación de doña Eulalia y dice, sí, son los restos de Cuauhtémoc. Y luego, casi medio año después y después en años posteriores, se arman otras comisiones que refutan y que dicen, no dicen que no son los restos de Cuauhtémoc, pero así se entiende. Dicen, no hay suficientes elementos para decir que son efectivamente los restos de Cuauhtémoc. Y lo que hace Jorge Veraza es decir cómo, de alguna manera, estas comisiones o no toman en cuenta algunos datos, o son medio tramposas, o en fin. O sea, argumenta por qué sigue siendo sólida la investigación científica que hizo Eulalia Guzmán. Creo que es la última. No sé si sí, bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. ¿Pueden encender la luz, por favor, compañeros? Y bueno, pues no sé si tengamos el espacio para tú quieras hacer algún comentario, Carolina, de lo que escuchaste, y también si algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta para que podamos interactuar con aquí nuestras compañeras académicas y artistas. Bueno, pues yo quiero agradecerle a Inda esta plática tan amena que nos dio acerca de la obra y vida. Me llevó mucho más información de la que conocía. Las imágenes dicen mucho y el haberla conocido, mis respetos, qué fortuna, qué privilegio haberla oído de viva voz todas sus historias de doña Eulalia. Y pues solamente pues felicitarte, agradecerte, que compartas eso con todos nosotros, porque todos nos llevamos una enseñanza el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros, para...? Sí, te escuchamos. No sé si se escucha. A ver, si quieres te pasamos acá el micro, o si te acercas tenemos el inalámbrico. ¿Te lo paso? Voz de maestra. No, pues, aquí va. Gracias. Bueno, felicitarlas a las doctoras, a quienes nos trajeron este día, este evento también. Creo que es fundamental para nuestros estudiantes, conocer la figura de una mujer que ha trascendido en la historia de nuestro país, con estos aportes tan importantes, tan interesantes. Y agradecerles pues, su conocimiento, su generosidad al venir a compartirlo. Porque justo en la clase de antropología estamos analizando muchos de los conceptos que aquí estaban ustedes mencionando, y que creo que este tipo de eventos, este tipo de conocimientos que ustedes nos traen refuerza la necesidad que nuestras y nuestros estudiantes tienen para conocer de la historia, de la cosmovisión, de la cultura de nuestro país, ¿no? Entonces, agradecerles profundamente, y creo que tenemos una tarea que es trabajar Eulalia Guzmán, ¿no? Este libro sobre la conquista crítica, visión crítica, la visión crítica de la conquista, creo que va a ser algo que tenemos que analizar y empezar a trabajar también con los chicos y las chicas, y destacar este conocimiento que ustedes nos han aportado el día de hoy. Estoy maravillada y agradecida, gracias. Muchas gracias. Pues de hecho nosotros hacemos también un reconocimiento
al maestro Marco Antonio Martínez Silva, porque pues él tiene justo este interés y abreva la cultura y trata pues de que tengamos una formación más integral, y realmente agradecemos mucho la colaboración y el apoyo que hace para que justo hagamos esta sinergia y que incida en los planes y programas de estudio y en la formación integral de nuestra comunidad, de los alumnos. Y pues son temas muy importantes, muy relevantes de nuestra condición, de nuestro nacionalismo, ¿no? Lo que nos da identidad. Y por eso agradecemos mucho a estas dos maestras, pues que han abierto ese camino, que están en él. Y bueno, también quiero, Inda es muy humilde, digamos, en ese sentido, pero tenemos una magna exposición suya que ya nos había recordado el maestro Marco, aquí en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. No sé si nos puedas platicar un poquito de qué va Inda, para que los compañeros que no tuvieron la oportunidad también puedan ir hacia allá, pero por supuesto está la invitación que ya te hizo el maestro Marco. Gracias. Bueno, pues están muy cordialmente invitados a visitar el espacio de la entrada del Auditorio Jaime Torres Bodet. Allí, amabilísimamente y agradecida también con Ana Luisa, con Difusión Cultural, con Laura, con los directivos por haberme invitado a hacer esta exposición. Es una exposición que consiste en, creo que son 20 o 21 obras que hice de, algunas son copias, otras son paráfrasis, otras son completamente mis composiciones, en donde retomo los autorretratos de mujeres pintoras en la historia, desde Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, pintoras de holandesas, francesas, etcétera, hasta, más o menos es un recorrido histórico, pero bueno, son muy pocas obras. Esta serie la empecé más o menos como en 2002, 2003, porque empezaron a interesarme mucho los autorretratos de mujeres pintoras y las historias de mujeres pintoras que empezaron a rescatar las historiadoras feministas más o menos a finales de los años 70, que empieza como este descubrimiento o redescubrimiento. Entonces me interesó en particular ver cómo se retrataban a sí mismas como profesionales, porque tenemos la idea de que las mujeres pintoras, pues hay, si pintan, pues pintan cosas menores, ¿no? Naturalezas muertas, retratos, como que no son muy serias, ¿no? Entonces, pero los grandes maestros, pues eso sí, son los genios, ¿no? Y tenemos en la mente a Leonardo, a nuestros pintores mexicanos, Diego, etcétera, ¿no? Y se nos olvida que en todas las épocas ha habido también pintoras. Solamente el detalle es que en la historia, en la historiografía, incluso si fueron famosas y muy conocidas como Artemisia Gentileschi en el siglo XVII, sobre Artemisia hay películas, hay novelas, medio que falsean un poco la historia, pero bueno, pues, o sea, uno se entera, ¿no? Hay biografías, hay mucho ya. Por ejemplo, Artemisia en el siglo XVII, imagínense a una mujer joven, pintora, hermosa, además era guapa, ¿no? Hija de un pintor muy famoso, muy conocido, Horacio Gentileschi. ¿Cómo se vuelve ella famosa también y pinta en las cortes de Italia, España, Inglaterra? Y hace, o sea, es como es una cosmopolita en su tiempo, en el siglo XVII, y además escribe y negocia sus contratos, ¿no? Se escribe así con los príncipes y los duques, y es amiga de Galileo, y bueno, es una personalidad fantástica. Bueno, yo me encontré a esta artista gracias a las historiadoras feministas y autorretratos de ella. Entonces, bueno, un poco de eso va la exposición, hasta María Izquierda. O sea, hice dos retratos de María Izquierda en la exposición, hay uno nada más. Pero bueno, están invitados porque, bueno, además la exposición está acompañada de cédulas con pequeñas biografías o datos de la historia de estas mujeres. Y bueno, pues aquí vemos que Rina Lazo es una de las artistas mexicanas también
que hay que conocer. Bueno, ya. Pues así la presencia de Inga Sanz en el Instituto Politécnico Nacional, y también ya están en las redes, en Cultura IPN, tanto en YouTube como en Facebook, algunas como imágenes de la inauguración, donde ustedes se pueden dar una idea más completa, pero por supuesto está la invitación a que esté aquí Inga Sanz, a través de la invitación que hace el maestro Marco. Y y bueno, no sé, le puedo ceder el micrófono al maestro Marco para si quieres hacer la entrega. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias de nueva cuenta, maestra Ana Luisa, maestra Elsa, maestra, que vinieron. A mí digo, hay algunas cosas que quiero comentar con ustedes, ¿verdad? Pero, digo, esta obra sin duda alguna hay que adquirirla, ¿no? Porque es una visión crítica de la conquista, ¿no? Más llamada conquista de los mexicas. Algunos nada más hemos leído la visión de los vencidos, ¿no? Pero bueno, esta es una obra que hay que ver. Hay que leerla porque a mí me pone la carne de gallina de que es una dama tan estudiosa, tan erudita, digo, tenía tanto conocimiento y de alguna manera fue, digamos, que la pionera en tratar de devolverle la identidad al pueblo mexicano, ¿no? Con estos hallazgos antropológicos que hace, habrán de saber ustedes, por ejemplo, un maestro de Guerrero, ¿no está el maestro Rogelio? Ya se fue, ¿verdad? Y pero bueno, es de Guerrero, pero seguido le digo, oye, hay que ir a ver al jefe. O sea, en realidad ustedes no lo saben, pero Cuauhtémoc se lo llevaban para, me parece que fue en el estado de Tabasco, donde lo dejan, lo asesinan, lo masacran y lo dejan colgado ahí para que los animales de rapiña pues, se lo acaben con él. Y entonces el máximo tlatoani de los mexicas es vilmente masacrado y abandonado ahí. Es asesinado por Hernán Cortés. Sí, entonces es asesinado por él. Lo dejan ahí para que pues, los animales de rapiña den cuenta de él, ¿no? Entonces se forma una cuadrilla de los mexicas y bueno, van por él, obviamente sigilosamente, y se lo llevan a su, donde está su ombligo sembrado, que es en Guerrero, en Iztapalapa, ¿verdad? Y entonces, digo, para mí es emocionante de que Eulalia Guzmán, de alguna manera con sus contribuciones que nos da, tan eruditas, tan consistentes, pues de alguna manera como que nos devuelve nuestra identidad a los mexicanos, ¿verdad? Porque sin duda alguna el máximo tlatoani, tenerlo ubicado, es un lugar histórico para nosotros. Los europeos vilmente lo masacraron, lo dejan ahí como un animal en descomposición, algo completamente indigno para una persona pues, de esa jerarquía que tenían para los mexicanos. Digamos inhumano, porque el humano es el que sí tiene memoria de quiénes sí son sus seres, sus congéneres. Así es. Entonces, digo, vale mucho la pena de que pues, nos acerquemos a esas obras, ¿no verdad? Porque una mujer con ese calibre, sin duda alguna, hay que adquirir su obra, y esta que mencionaron también aquí del maestro Jorge Veraza, de Cuauhtémoc Negado, que bien nos relató la maestra Ilse, su contenido, ¿verdad? Entonces, jóvenes, acerquémonos a esa cultura, a esas tradiciones, y veamos desde un enfoque crítico nuestra historia. Son momentos de una reconstrucción crítica de la historia del pueblo mexicano y sin duda alguna Eulalia Guzmán es pionera desde esa perspectiva, ¿no? Muchas gracias, gracias por haber llegado con nosotros y bueno, que estás en el... Bueno, vamos a entregar el reconocimiento que da la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. A que no sé, vamos a ver. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana Luisa Salas por su valiosa participación en la mesa redonda, homenaje a la científica mexicana Eulalia Guzmán Barón. Muchas gracias. El mismo mensaje, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, otorga el reconocimiento a la licenciada Laura Vega Rangel por su valiosa participación en la mesa redonda. Estuvo con la maestra
Y bueno, el Instituto Politécnico otorga el presente reconocimiento a la arqueóloga Carolina Mesa Rodríguez por su valiosa participación en la mesa de banda. Y finalmente, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, su casa, otorga el presente reconocimiento a la doctora Hilda Sáenz Romero por su valiosa participación en la mesa redonda homenaje a la científica mexicana Eulalia Guzmán Barón. Muchas gracias. Pues algo más. No, pues muchas gracias por su hospitalidad. Es un gusto estar aquí en la Escuela Superior de Medicina y Homeopatía, una gran escuela muy importante para nuestro país. Y pues que hayan estado aquí la maestra también, en las áreas afines también a las cuestiones más culturales, históricas de nuestro país. Y pues estaremos muy pronto trayendo.